have done for me. How great are you, Lord? Your loving kindness is filling my heart as I sing. How great are you, Lord? How great is your love? How great is your love, it reaches to the heaven. How great is the heart that soars and rests to me. Amigos y amigas, muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por estar atentos a la programación de radiotepeaca.com. Les saludamos de su programa El Taller del Alfarero, el programa donde Dios nos habla a través de, obviamente, cámaras y micrófonos de radio, tepeaca.com, la radio que se lee, se escucha y se observa en todo el mundo. Usted puede escuchar, leer y disfrutar de la programación de Radio Tepeaca a través de diferentes medios electrónicos, como lo son, en este caso, Facebook Live. Puede también ver pues todos los programas en YouTube, en el sitio oficial de Radio Tepeaca, radiotepeaca.off, en Instagram, en Twitter, en TikTok, también puede verlo allí. Y también nos escucha a través del 89.9 de FM, aquí en Tepeaca, con una cobertura de alrededor de 40 municipios, más de 200 poblaciones, de Nopalucan, Amozoc, Tepeji de Rodríguez, Tlacotepec de Benito Juárez. Imagínense toda esa área abarcada por la señal FM de radiotepeaca.com, y obviamente a nivel global, en todo el mundo donde hay internet. Usted puede, donde quiera que llegue, puede ver la programación de radiotepeaca.com a través del portal www.radiotepeaca.com. Les recomiendo que descargue la aplicación gratuita de esta emisora en el Google Play. Usted puede ir allí, descargarla en el buscador, simplemente teclea 89.9 FM Radio Tepeaca e inmediatamente tiene usted en la palma de su mano toda la programación, la aplicación de Radio Tepeaca. ¿Se acuerda que se nos fue el internet hace como un mes, dos? Y que nadie tenía internet. Bueno, Radio Tepeaca no dejó de transmitir porque teníamos una aplicación. Así de versátil es esta casa editorial. Y bien, hoy 13 de diciembre, ya terminando el año, ya poquito nos falta, que son 15 y 2, 17, 18 días para terminar el año. Hoy, lamentablemente, es nuestra última programación del año. Ya pues vamos a tomar un poquito de descanso aquí con los muchachos, el staff de radiotepeaca.com, y de una vez los saludamos a Yoali Olmedo, a Chuy Huerta Santa María, a Adriana, lo dije bien. Aquí estamos y gracias. Ellos son los que pilotean la nave, los que nos dicen va bien, va mal, ya párele, ya a ver a qué horas. No, son muy amables. Siempre, siempre son un amor todos ellos. Y bueno, hoy de qué le quiero compartir, de qué quiero platicar con usted. Hoy le quiero hablar de algo que está... Pues ya es la temporada, en esta temporada decembrina, pues la fiesta de la Navidad. La Navidad es una época muy, muy, ¿cómo le diré? Muy especial por todo lo que encierra desde su inicio como tal, y desde el origen, desde donde tomamos el origen para esta festividad, pero también en todo lo que ha implicado a lo largo del desarrollo de la historia. Hoy ya sería prácticamente imposible concebir la Navidad sin un viejito panzón, barbón, con todas sus barbas blancas, vestido de rojo y blanco, con unos renos y trineo, y como que se ha metido tanto la cuestión mercadotécnica que pues ya parece que eso es Navidad, ¿no? Y que si no está ese señor, pues no es Navidad. Y que si no hay regalos, pues no es Navidad. Y entonces, alrededor de toda esta cuestión mercantil, se han generado diferentes fenómenos en la sociedad, sobre todo en la sociedad en la que nos desenvolvemos, en estas sociedades urbanas, en estas sociedades que tanto auge tienen y empuje tienen en la cuestión mercadológica, pues se generan diferentes situaciones, ¿no? Situaciones sociales, situaciones personales, situaciones psicológicas, etcétera. Y pues necesitamos establecer un referente correcto, un referente que nos haga poner los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, como dijeran por ahí, para entender correctamente y vivir de una mejor manera la Navidad. La Navidad, bueno, obviamente se celebra porque es el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hace casi 2000 años, unos más, unos menos, dependiendo de los historiadores, unos dicen que es más, otros dicen que es menos, no se ponen de acuerdo, la verdad no nos importa si se ponen de acuerdo o no, el chiste es que es un hecho que sí se dio. Otra situación que se da es la fecha, ¿no? La fecha del nacimiento de Jesús. Tradicionalmente, de este lado del hemisferio de la Tierra, pues, y también en todo donde tuvo influencia la Iglesia Católica Romana, todo eso pues fue... Fue absorbido, digamos, a partir de la calendarización que se hizo en Roma, el calendario gregoriano. A partir de ahí se empiezan a establecer estas fechas y obviamente, pues como Roma abarcaba gran parte de las naciones europeas, pues ahí es donde se genera todo esto, ¿no? Y entonces se da por sentado que pues Jesús nació el 25 de diciembre y pues que ahí es donde celebramos su nacimiento. Ahora, se dice también en otros medios que realmente no nació en diciembre, sino por ahí de marzo a abril. Otros dicen que no, que fue más o menos por septiembre, que porque es la fecha de los tabernáculos, todo eso. Y bueno, o sea, ¿quién tiene la razón? Yo creo que nadie. Personalmente yo creo que nadie. Yo creo que el día que lleguemos al cielo a ver el acta de nacimiento de Jesús, vamos a decir, ¡ay, fallamos todos! Pues ni modo. Pero algo que no fallamos es el hecho de que sí nació. Y eso es lo que significa la Navidad. Ahora, le decía yo que necesitamos situar un referente correcto. Un referente, por ejemplo, cuando están trazando alguna carretera, siempre se toma algo inamovible o invariable como un punto de referencia, un punto de partida. A partir de aquí vamos a desplantar todo, o una casa, a partir de este punto se va a desplantar todo, y alrededor de ese punto se gira toda la planeación, toda la planificación, los planos, los planteamientos, la definición de una habitación, de un lugar, a partir de ese punto. Y por eso le digo que debemos definir bien y establecer un punto referente de la Navidad. La Navidad es Jesús. La Navidad no es regalos, no es el ponche, no es otra cosa. La Navidad es Jesús. Sin embargo, ¿por qué o cómo es que celebramos esto? Por todas las tradiciones que se fueron desarrollando a partir de ese hecho. Por ejemplo, ¿de dónde comienza? ¿En dónde comienza todo? El origen está desde más de 500 años antes de que naciera Jesús. Antes de que Jesús naciera, ya se había profetizado. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo, o sea, Dios mismo les dará señal, y la señal es esta. Y dice así el profeta Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, esto es la profecía en la cual basamos esta confianza o esta creencia de la Navidad. Tenía muchos problemas Israel en este tiempo, por desobediente, porque a él había dado la espalda a Dios, por tantas y tantas cosas que pues, a veces ni alcanzo para mencionarlas. Y sin embargo Dios dice, yo estoy con ustedes y les voy a dar una señal de que estoy con ustedes, de que no los voy a dejar, que todavía voy a dar la cara por ustedes. Y da este dato, ¿no? Esta profecía, una virgen va a concebir. Ahora, virgen no es un estatus de santidad, no es que, ay, no, ya la elevaron a grado de virgen, no, pues todas las mujeres nacen siendo vírgenes, todas, muchas se mantienen y otras hasta se mueren así, ¿verdad? El hecho es que nunca conoce a un varón. Bueno, conocer es un eufemismo, o sea, nunca tiene relaciones sexuales con un varón, es una mujer virgen. Ahora, esto, y aquí lo está diciendo Dios de una manera muy, muy, muy específica. Una muchacha, una chica que jamás ha tenido relación sexual va a concebir. Si lo queremos ver así, esa va a ser la señal. Y pues sí, que sería una señal portentosa, ¿no? Porque pues naturalmente o de forma natural nunca una mujer va a concebir sin haber tenido contacto de algún tipo sexual con un varón. Bueno, hoy sí no, pues ya que está la concepción in vitro y los bebés de probeta de hace 20, 30 años, todo ese rollo, a lo mejor ya no, pero en estos tiempos naturalmente no se podía. Bien. Entonces, esa es la promesa de Dios y esto lo refuerza también 2 capítulos más adelante. En Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esas son, digamos, nombramientos de la realeza, por decirlo de algún modo, de los que recibiría este niño cuando naciera, ¿sí? Ahora, los nombres que tiene o las atribuciones que se le dan a este ser que nosotros conocemos hoy en día como Jesucristo, es, por ejemplo, el primero es admirable. O sea, una persona admirable es eso, o sea, se le admira, tiene esas cualidades que uno dice, wow, ¿no? O sea, qué forma de hablar, o qué forma de tratar, qué forma de mirar, qué forma de expresarse, o sea, es admirable lo que hace, lo que dice, es admirable, y así se iba a reconocer a Jesús. Los mismos fariseos y los sacerdotes judíos decían, es que nunca nadie ha hablado así. O sea, nunca nadie ha hecho lo que este hombre ha hecho. O sea, en esas palabras que ellos están, con las que ellos están expresando lo que Jesús era y hacía en su tiempo, eso es admirable, eso es admiración para él. Y entonces se cumple esta primera parte de que él es admirable, ¿no? O sea, es una cuestión maravillosa. O sea, si lo quiere ver también así es maravilloso. Cuando uno llega a conocer un poquito más de cerca a este niño, bueno, ya un adulto, a Jesús, y lo conoces, dices, wow, no, o sea, él rompe todos los esquemas humanos, ¿no? O sea, aún siendo humano, rompe todo por lo maravilloso que él es. Y bien, vamos a continuar con este pequeño estudio acerca de Navidad. ¿Qué es la Navidad? Y bueno, la Navidad es Jesús. En un momentito vamos a nuestro primer corte, son las 11 de la mañana con 25 minutos de este 13 de diciembre de 2021. Regresamos, no se vaya, en 3 minutitos. Acumuladores y tornillos Hubs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Hubs. radiotepeaca.com detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Muebles Metálicos Tepeaca. Presentamos la promoción más salvaje del año. Contamos con todo para tu negocio. Vitrinas de lámina y madera, anaqueles, exhibidores de alambre, ganchos y una variedad de productos. Los mejores precios. Somos fabricantes. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 37, a 100 metros de las vías del tren, en Tepeaca. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información, comunícate al 237-114 9382 o 237-103-6116. Si mencionas que nos escuchaste en la radio, te hacemos un descuento. Muebles Metálicos Tepeaca. Radiotepeaca.com. Carnitas y cueritos, El Campo, carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo, radiotepeaca.com. Mayoreo papelero, artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Dixon, Pinto, Pelican, Azor, Napet, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor, en Tepeaca. Mayoreo papelero. Mayoreo papelero. Radiotepeaca.com. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas, carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós, en Tepeaca. Contáctanos al 2231-11-1793. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Radiotepeaca.com. Pues amigos, ya regresamos aquí a su programa Taller del Alfarero, el programa donde Dios nos habla a través de las cámaras y micrófonos de Radiotepeaca.com. Y bien, pues yo le quiero agradecer el favor de su atención, que nos deje entrar en su hogar. De verdad, es una bendición tremenda. Es un motivo de gozo para mí y para su servidor, el hecho de que usted nos permite estar allí con usted. Bien, estamos hablando de la Navidad. ¿Qué onda con la Navidad, no? Porque hoy en día, le decía yo, después de tanta invasión comercial, de marketing, de todo ese rollo, la Navidad provoca muchas cosas, sentimientos encontrados muchas veces. Y bueno, estamos hablando cuál es el origen. Vámonos primero al origen, dónde comienza todo. Y todo comienza con un pequeño niño cuyo nacimiento fue profetizado más de 500 años antes de que él llegara, y se dijeron muchísimas cosas de él. El profeta Isaías tiene muchísimas profecías que se dan para lo que va a ser este niño antes de nacer, en su nacimiento, y hasta en su propia muerte. Y bueno, estábamos viendo en Isaías 9:6 que no solamente era un niño común y corriente, que lo fue también lo fue así. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué no hay registro de su niñez? Y, es que se fue a la India, es que se fue a Egipto, es que no, ay, mire, ¿cuántos tenemos registros así de a qué escuela fue, no sé, Steve Jobs, ¿no? ¿A dónde fue la primaria? Pues hoy sí se tienen muchos documentos en los cuales basarse. En aquel tiempo no había. Entonces, ¿qué se hacía? Pues cuando una persona crecía, pues se escribía acerca de su obra en ese momento, no se escribía acerca de él, que, pues, quién fue su maestro, a qué primaria fue, si le compraban zapatos de marca o no. O sea, no se hacía nada de eso, simplemente se iban redactando los hechos importantes en su vida. Y de hecho, cuando Jesús cumple por ahí de 12 años, en su bar mitzvah, lo llevan al templo y ahí en el templo él se pierde. Y no se pierde porque se haya perdido, porque ahí quién sabe a dónde fue. No, se quedó platicando y argumentando con los maestros, los doctores de la ley. Imagínense, un doctor de la ley. No era un licenciado, no tenía una maestría, era un doctor de la ley. Y con ellos se queda platicando de cosas que los doctores se quedaron así de a seis. O sea, que un niño de 12 años que apenas hoy hace su bar mitzvah está aquí con que diciéndonos y poniéndonos la muestra y el punto sobre la I. ¿Qué onda con este chavito? No. Pero así era Jesús. Y así casi creció trabajando en su casa como cualquier niño allí en Belén, creció en Nazaret, crece, ayuda a su papá, es carpintero. Nadie ha escrito, por ejemplo, a qué escuela fue de carpintería o en la primaria o quién le enseñó. No. O sea, todo lo tenemos que ver tal cual está en la escritura, ¿no? Y no tenemos por qué hacer conjeturas, que, pues, ni al caso. Entonces, este niño que crece y que es llamado, veíamos hace un momento, admirable, consejero, Dios fuerte. Imagínese darle ese nombre a una persona, ¿no? ¿Cómo te llamas? Dios fuerte. Ah, es fuerte eso. Padre eterno, príncipe de paz. Y a mí me gusta, desde que yo conocí a Jesucristo, me gustó mucho este título, príncipe de paz. Porque cada vez que yo tenía algún ataque como de ansiedad, usted me ve aquí bien tranquilo, yo nunca fui, no fui así, o sea, yo tuve que tener un encuentro con Él para conocerlo, para entenderlo un poquito hasta donde puedo ser capaz. Pero este príncipe de paz me fascinó, porque cada vez que yo tenía alguna cuestión de esas, de sentimientos encontrados, yo me refugiaba en él. Entonces, tú eres el príncipe de paz, yo vengo a tu lado, yo vengo a ti, yo me postro delante de ti, dame de eso que tú eres, dame de tu paz. Y lo hacía. Ahora, todo esto, le digo, todo tiene una razón, todo tiene un origen. Y el origen de Jesús, pues, está en la Biblia, ¿no? Y esa es la Navidad, esa es la Navidad, porque, pues, por eso se llama así, Natividad o Navidad, desde que nace Jesús. Ahora, ya vimos los detalles, ¿no? Que si fue antes, que si fue después, que si fue una fiesta que sustituye a otra fiesta, el hecho es que sí nace. Pecamos y lo celebramos. Hay quienes nos dicen también, ¿no? Por ejemplo, no, es que tú estás celebrando las, no recuerdo cómo se llaman las fiestas que se hacen a fin de una estación, no recuerdo, se me fue, no tenía planeado hablar de esto, pero no es que estás celebrando esto. No, yo no estoy celebrando eso. ¿Celebras la Navidad? Claro que celebro la Navidad, sí la celebro, sí celebro el nacimiento de alguien. Ah, pero es que no fue en esta fecha. Bueno, mira, cuando me traigas el acta de nacimiento de Jesús, redactada ahí en arameo, ¿verdad? Por el sumo sacerdote fulanito, siendo tal, de tal, así. En este año vino José de Nazaret o de Belén y con su esposa María de no sé dónde, y reportaron el nacimiento del niño que se llamó así, así. O sea, cuando me traigas eso, entonces ya hablaremos de un lugar y de una fecha y de un momento específico del nacimiento de Jesús. Mientras no lo tengamos, yo personalmente, su servidor, lo celebra en la fecha que todo el mundo lo celebramos aquí en México. Aquí en México lo celebramos el 25 de diciembre con una cena. Sí, nos da gusto que haya nacido. Hay quien dice, pero ¿por qué si el niño nace, por qué se dan los regalos ustedes? Porque es un motivo de gozo, es un motivo de alegría. Y cuando uno está contento, uno le dan ganas de hacer un regalo, de regalar, de bendecir a otro. Es también un poco una simulación o un intercambio de cómo sucedió cuando llegan los magos de Oriente. Y aquí aclaro que no eran reyes y de magos, pues no eran tan magos, más bien eran considerados como unos sabios, ¿sí? No es como hoy, por ejemplo, unos magos que nos sacan el conejo del sombrero. No se refiere a este tipo de magos. Eran personas sabias, astrónomos, ¿sí? Porque ellos veían los cielos, observaban como lo hacían nuestros antepasados aquí en los mayas, por ejemplo, que había un observatorio y todo eso, estaban observando las estrellas. No es lo mismo la astronomía que la astrología, es totalmente diferente una de otra. La astronomía es una ciencia exacta, seria, y la astrología, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Usted lo sabe de Tauro, y bueno, ya está parando la oreja a ver qué le dicen, no le hace que lo mismo se lo digan dentro de 2 años a Aries, y bueno, entonces es un relajo, en fin, no me interesa. Pero la astronomía era otra cosa, y estos hombres, los sabios o los magos de Oriente, eso era lo que habían visto. Ellos dijeron, vimos su estrella. O sea, no dijeron, es que echamos las cartas y vimos y pues cayó. No, o sea, vimos su estrella en el cielo y hemos venido, sabemos quién es él. De alguna manera ellos tuvieron una revelación de quién era el que estaba naciendo allí en Nazaret. Y bueno, total, llegan. Estos hombres se presentan delante del rey Herodes, le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? No, imagínense, no, o sea, fue un trauma para el pobre de Herodes. Yo creo que no se desmayó, no le dio, pero fue porque Dios es grande. Pero es como si ahorita nos llegaran y le dijeran a nuestro presidente de la República, ¿dónde está Jesús, el presidente de los mexicanos? No, pues le da el patatus, bueno. No cuadra mucho porque pues Andrés Manuel también es mexicano y pues Jesús era mexicano, pero en este caso Herodes pues era romano, era el designado rey romano ahí en Israel, y pues sí, como que el rey de los judíos, espérate, aquí rey nomás hay uno y soy yo. Y no, los magos les dicen, no sé ni quién seas tú, pero yo vengo a ver al rey de los judíos. Y wow, pues conmociona la ciudad. Y dice la escritura que cuando lo encontraron, al entrar en la casa, ven al niño con su mamá María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ahora, estos presentes se le dan, el oro solamente a los reyes, el incienso solamente a los dioses y la mirra solamente a los muertos. O sea, imagínense lo profético que están siendo estos hombres al darle estos regalos, estos presentes a Jesús. ¿Sí? Le llevan oro y lo reconocen como rey, le llevan incienso y lo reconocen como Dios, y le llevan mirra y le reconocen como alguien que un día dará su vida en rescate por muchos. Y esto es, así es como es la Navidad, así es como dice la Biblia, no es como yo quiero. O sea, le estoy diciendo, me encanta la Biblia porque yo no tengo que acomodarle nada, nomás tengo que sacar lo que está allí, y me lo explica, nos lo explica todo. Y entonces estamos aquí viendo ya cómo es el nacimiento de Jesús. Esa es la Navidad. Ahora, ¿por qué hay tanto conflicto hoy en día? Porque si no hay cena en la mesa, no es Navidad. Y si no hay regalos, no hay Navidad. Y si no hay árbol, no hay Navidad. Y si no hay nacimiento, no hay Navidad. Y si no hay, o sea, estamos llenos de tanto complejo y tanta cosa que ya la Navidad real, el nacimiento de Jesús, pasa a segundo plano. Ahora, ¿esto qué provoca? Esto nos provoca sentimientos de tristeza muchas veces. ¿Por qué? Por los seres que no están. Yo recuerdo en alguna Navidad, recién había fallecido mi abuelita, tendría yo por ahí de 8 o 10 años, y en la Navidad, ella fallece en marzo, y entonces nosotros en diciembre, pues siempre nos juntábamos, invitaban a mi familia, a mi mamá, a mi abuelita nos invitaban. Y ese día pues ya nomás fuimos mi mamá y yo con todas mis tías, mis primos, y una de mis primas se suelta el llanto ahí, todos la volteamos y ahora ¿qué te pasa? Es que mi abuelita, y otro, y no, pues ya de ahí todos unos llorando, otros gritando, regañándole. Bueno, sí, es un jolgorio. El chiste es que la Navidad no tiene por qué ser esto, ¿no? La Navidad tiene que ser lo que es, un recordatorio. Hay alguien que se preocupó por ti, y no paró hasta hacerse hombre, para hablarte de hombre a hombre, de ser humano a ser humano, para que tú tuvieras el conocimiento del amor del Padre, de cuánto te ama. Y ese es el mayor regalo. ¿Qué mayor regalo que la vida? ¿Y qué mejor regalo que la vida eterna? Y eso es lo que es la Navidad. La Navidad es un regalo de vida eterna en Cristo Jesús. No es otra cosa, no es... porque luego imagínense, ¿no? Llegan y sacan el regalo de la caja. Ay, un suéter. Oye, qué rico se siente cuando no tienes suéter, que te regalen un suéter. Me regalaron una Navidad, recuerdo tenía como 7 años, un suéter blanco me lo regaló una prima, esa que le digo que lloró la Navidad siguiente. Esa Navidad me regaló una prima un suéter blanco maravilloso. Digo, qué hermoso, creo que nunca me habían regalado un suéter tan hermoso como ese, así, blanco, bonito, esponjadito. Decía yo, wow, es mío. Yo me lo quedaba mirando así a mi prima, como diciendo, no me lo vas a quitar cuando me vaya. A ver, no, si es tuyo, te lo regalo. Wow, yo imagíneme, 6 años, con un suéter mío, que no era de mi primo que se lo quitaron porque ya no le quedaba, no, era mío, nuevo. Wow, yo me quedé sorprendido que me habían regalado un suéter, una Navidad, y decía yo, qué padre, qué hermoso. Pero no es esa la Navidad, no es ese el motivo. Es algo bonito, sí, pero digámoslo así, es un accesorio. Y el problema es que nosotros lloramos cuando no hay accesorios. Tenemos lo básico, pero es que no tenemos los accesorios. Y eso no debe ser. ¿Debemos lidiar con esto? Claro que debemos lidiar. Debemos entender que Navidad no es regalos. Navidad es que hubo un ser que se atrevió a hacerse hombre, a bajar este mundo, a este valle de lágrimas que alguien, no, por ahí se suena, ¿no? Este valle de lágrimas. Y se atrevió a bajar, estaba en su gloria, estaba allí disfrutando de su divinidad, y de momento dice, no puedo mantenerme así, no puedo ver que esta humanidad que yo mismo creé, no puedo verla así, yo tengo que bajar, yo tengo que decirles, hay un mejor camino, hay algo mejor que se puede hacer con la vida, yo tengo que ir. Y él se despoja de su divinidad y viene a la tierra, nace como hombre, y en su calidad de hombre se hace siervo. Y es obediente hasta la muerte, muerte de cruz, la peor de las muertes, le toca a él, él la escoge así. Ahora, esto es la Navidad, y esto es lo que debemos entender para todos nosotros. ¿Qué es la Navidad? Es Jesús. Jesús es la Navidad. Y entonces, de allí ya desprendemos todo, que debe ser una estación, una etapa, un momento de gozo, de alegría. Y ahorita vamos a ver algo más al regresar de nuestro último corte. Son las 11:43 a.m. en este 13 de diciembre. Este es su programa, El Taller del Alfarero. Regresamos en 3 minutitos. Love of your heart, and Lord, you have shown your heart to us, Lord. Oh, Lord. Pintura Salvamex Tepeaca. Pintura Salvamex Tepeaca. Ven, conoce la calidad y el servicio que nos distingue desde hace 30 años en el mercado, con esmaltes, pinturas vinílicas, impermeabilizantes, acabados para madera, repintado automotriz, y en nuestra línea decorativa, acabado tipo mármol, paladio, pastas y texturizados. Ven y comprueba la calidad y servicio que traemos para ti. Visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 504-B, a media cuadra de la Quinta Panchita. Síguenos en Facebook como Pintura Salvamex Puebla Sur. Contáctanos al número 2231-20-0706. Servicio a domicilio gratis. Pintura Salvamex. Pintura Salvamex. Pasión por servirte, pasión por el color. Radiotepeaca.com. Opciones empresariales Ramírez y Asociados, servicios en contabilidad general y asesoría fiscal, actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales, gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de 1,000,000 de pesos en adelante, con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223-804363. Opciones empresariales Ramírez y Asociados, radiotepeaca.com. Los faroles Onix, mármol y fachadas. Embellece tu espacio con lo mejor del Onix y mármol a través de los más elegantes pisos, láminas, interiores, barras, fachadas, escaleras y más. Contáctanos hoy mismo al 2241-005550 o 2241-059464. Estamos ubicados en Avenida 25 de Agosto, sin número, en Tecali de Herrera, Puebla. Los faroles Onix, mármol y fachadas. Radiotepeaca.com. Vino Vino Express. Vino Express. El mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express. Los más rápidos. Los más rápidos. Radiotepeaca.com. Y diseños decorativos Tobón, rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Xotipan. Contáctanos al 2231-04-2644. Rótulos y diseños decorativos Tobón, radiotepeaca.com. Pues amigos, ya regresamos a su programa El Taller del Alfarero, aquí en radiotepeaca.com, la radio que se lee, se escucha y se observa en todo el mundo. Y bueno, yo quiero primero, antes de avanzar, gracias Eleazar Rivera, por estar presente en esta programación. Gracias Carlis BC, gracias de verdad, les agradezco muchísimo el que estén aquí con nosotros en esta mañana, en este 13 de diciembre de 2021. Se nos va, gracias a Dios, ya se acaba. Esperemos que ya la pandemia también se acabe y desaparezca. Obviamente va a seguir, obviamente en una pandemia pues no se acaba en un año, dos o tres, sigue, hay variantes, pero aprendemos dos cosas: a vivir con ella y la otra a combatirla, ¿no? Hasta que pues ya los efectos sean mínimos o de plano desaparezca. Por ejemplo, la viruela, sí, pues es un virus también, que ahí también ya frenó, ya desapareció, ya no sé, no le sé mucho eso de si es virus, bacteria o qué, pero pues ya también, ya casi erradicada, el sarampión, toda esa cosa de microorganismos, de microbiología. Tenemos que salir adelante, ¿no? Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir con la vida. Y bien, estamos viendo que la Navidad es Jesús, la Navidad no es Santa Claus. No. Esto, miren, de veras, cuando uno lee la historia o la evolución de Santa Claus, va uno viendo que desde un elfo, por ejemplo, nórdico, con travieso y todo ese rollo, se va transformando con el paso de los años. Se le van agregando cosas, se le van agregando cualidades, virtudes, etcétera. Llega el cristianismo, aparece por allí San Nicolás y todo ese rollo, y empieza a evolucionar. Llega la marca del refresco que trae cola, y pone por primera vez en los espectaculares, en los anuncios, a ese viejito barbón de cabeza blanca, su barba blanca, sus lentes de oro, y surge ya una nueva leyenda, una nueva versión, y a eso se le atribuye Navidad. Hoy en día, esto es un hecho que a mí en lo personal sí me ha molestado un poco, porque yo recuerdo en mi niñez, todavía en mi juventud temprana, usted entraba a algún almacén y veía letreros de Feliz Navidad. Y hoy, con todo eso de que no me puedes decir que soy subido de tono de color, entonces no, ya no pueden ni decir Navidad ahora, porque se ofenden estos y se ofenden los otros, y que porque dices esto, si yo no soy aquello. Y hoy, bueno, ya nomás son felices fiestas, ¿no? Ya, o sea, la fiesta que te dé la gana, ya, felicidades y punto, tú cómprame y se acabó. Y así es como se está viendo. Pero realmente lo que celebramos es Navidad. Ahora, le decía que cuando uno entiende lo que hizo Jesús por nosotros, entiende uno qué es realmente la Navidad. Le decía de Jesús, como Él nos dice su palabra, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es lo que le decía hace un momento, o sea, Jesús toma esa decisión de despojarse a sí mismo. No estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, no, yo aquí me quedo, no, dijo yo voy. Ahí mismo en Isaías dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Jesús dice, yo voy, a mí envíame, yo voy. Y llega Jesús y Él tiene que pasar todo ese proceso de humanidad para entender al hombre. Una de las cosas que yo creo que nos van a pasar con Jesús cuando lleguemos, quienes lleguemos, bueno, todos vamos a llegar delante de Dios, eso es indiscutible, todos, absolutamente todos, un día nos presentaremos delante de Dios. El asunto es que unos vamos a pasar, otros no van a pasar. Yo digo, de una vez digo que vamos a pasar, ¿verdad? Pero me refiero a esto, nadie va a poderle decir a Dios, es que no se podía. ¿Por qué? Porque Él te va a decir, mira, ahí está un muchacho de 33 años, mira las manos, están perforadas, está golpeada su espalda, su pecho, está... le dejaron varias marcas. Él como hombre sí pudo. O sea, no me digas que no se puede, porque Él como hombre sí pudo. O sea, no lo hizo como Dios, lo hizo como un hombre, como tú, igual a ti. No tenía nada diferente, no es, Él simplemente entendió cuál era su identidad y se mantuvo firme en ello. Entonces, por eso es que debemos entender que Jesucristo nos enseña el camino al Padre. Él dice, yo soy el camino, no te equivoques, nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Y una de las cosas que estábamos leyendo aquí en la Biblia, en Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate, un nombre que está sobre todo nombre. Tú dime el nombre que gustes, no está por encima del nombre de Jesús. No está, y no lo puse yo, no lo puso alguien, lo dijo Dios. No hay otro nombre sobre el de mi hijo, no hay otro nombre sobre el de Jesús. Lo exaltó hasta lo sumo, o sea, donde no hay algo más para arriba, no hay un escalón después de ese. Sí, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto es la Navidad. La Navidad es Jesús. La Navidad es el regalo más hermoso que podemos recibir. Es Jesús en el corazón. Imagínate y hagamos un recordatorio. ¿Dónde nace Jesús? Nace en un pesebre. Yo le pregunté alguna vez a unos campesinos, ¿qué es un pesebre? Y me lo enseñaron. Y créanme que no es algo envidiable. No es un lugar donde uno dijera, ay, qué rico aquí, hasta huele así como que a aroma de rosas. No, 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 es donde llegan a beber agua los animales. Ese era el pesebre, o sea, el pesebre era eso. Allí llegan a beber agua los animales y pues no es un lugar que lo estén sanitizando cada rato, ¿verdad? No es que tenga agua 100% limpia, no. Allí era donde no había otro lugar donde pudiera nacer Jesús. Yo me imagino que José vació de agua todo el pesebre. Me imagino que le puso un poco de paja que encontró ahí de la que estaban comiendo los animales, se la echó. A lo mejor le puso un zarape que llevaba y le dijo a María, pues mi reina, lo siento mucho, pero pues si ya no llegas, pues hasta aquí llegamos. Y allí nace Jesús y lo ponen en ese pesebre a manera de cuna. Ahora, el punto es este, ¿cómo está tu corazón? A lo mejor está un poquito como ese pesebre lleno de cosas que no debería tener. Y ¿sabes qué? Hoy puede nacer Jesús. Hoy puede ser Navidad para ti, en tu vida, en tu corazón. Hoy puede ser ese día maravilloso en el que el ser más maravilloso que ha pisado la tierra, ese Dios que es amor, puede nacer hoy en tu corazón. Y esto es padrísimo. ¿Qué necesitas? Oye, no necesitas más que el pesebre, no necesitas más que tu corazón, así como esté. No esperes a que esté limpio, deja que Él venga y lo limpie. No necesitas ser puro o así, wow, inmaculado, no lo hay, no había lugar para Jesús. Allí donde estás, así como estás, ese corazón tuyo, como lo tienes, es el lugar perfecto para que Jesús llegue este día a tu corazón. ¿Y qué te parece? Yo te invito a que tú le digas, Señor Jesús, antes no tuviste un lugar menos feo que un pesebre, hoy Hoy te ofrezco mi corazón para que tú llegues y vivas en mi corazón. Y abro mi corazón, y díselo así: yo abro mi corazón, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que moriste por mí en la cruz, creo que fuiste exaltado hasta lo sumo, creo que no hay otro nombre sobre tu nombre, y yo recibo tu salvación por lo que hiciste, no por lo que yo haga. Lo que tú hiciste en la cruz es suficiente para mí. Te recibo y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias porque hoy es Navidad para mí, porque hoy has nacido en mi corazón. Gracias, Señor. Te recibo con todo mi amor, con todo mi corazón. Te amo, Señor. Que a ti sea toda la gloria y toda la honra. Pues, amén. Y que Dios te bendiga de verdad. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas, que nos estuvieron siguiendo a lo largo y ancho de este año a través de las cámaras y micrófonos de radiotepeaca.com. Yo no tengo ya más que desearles que esta Navidad sea diferente en tu vida, que esta Navidad sea lo que es realmente, que esté Jesús reinando, viviendo en tu corazón, y que todo lo que has anhelado, todo lo que le has pedido a Dios, sea realizado en tu vida. Que Dios te bendiga muchísimo, que te llene de amor, de gozo, de paz. Acuérdate, Él es el príncipe de paz, Él es consejero, su nombre así es, admirable consejero, Dios fuerte. ¿Qué necesitas? Acércate a Él como un padre, dile: Padre, yo necesito esto. Y Él es un Dios fuerte, no hay poder mayor que el suyo sobre la tierra. Así que anímate, levántate, fortalécete en el Señor, y que Él te conceda las peticiones de tu corazón. Recuerda esto: no importa cómo estés, Él te ama. Así como estás, Él te ama. Y anhela ese nacimiento en tu corazón. Tienes un pesebre, es lo mínimo que necesitamos. Él lo puede hacer allí. Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de año. Nos vemos el próximo. Seguramente tendrá nuevos retos, nuevas bendiciones, nuevas metas que lograr, pero lo haremos. Así que Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo. Antes de terminar, se me estaba pasando. Tenemos varios eventos en puerta en Amistad de Tepeaca. El primero lo tenemos este miércoles. Tenemos un desayuno para damas, convivio navideño, miércoles 9:30 de la mañana en Amistad de Tepeaca. Por la noche, este es para damas, por la noche es general, para los que quieran llegar, también es convivio navideño, es de traje, sí, ambos son de traje, ya sea traje gelatina, traje pavo, traje, lo que usted guste, Dios bendiga, ¿de acuerdo? Eso es los dos, este miércoles de damas, 9:30, y en la noche, a las 7 de la noche, tenemos igual en Amistad de Tepeaca. Luego, el domingo 19, tenemos convivio navideño también, de la reunión general del domingo, puede ir, también es de traje, todos ponemos en una mesa todo y comemos todos de todo, ¿sale? Domingo 10 de la mañana. Ahora, antes de ese domingo, este jueves 16, tenemos un evento en el Zócalo de Tepeaca, le llamamos Navidad Mágica, va a estar padrísimo. Yo le invito, empiezas de 5:30 de la tarde, puede ir, es entrada libre. Y pues allí le esperamos, que Dios le bendiga. Estamos en fin de año. Le amamos. Chao. Bye. How great are you, Lord? How great is your mercy? How great are the things that you have done for me? How great are you, Lord? Your loving kindness is filling my heart as I sing. How great are you, Lord? Filling my heart as I sing.